السلام عليكم. مفاجأة لعشاق سيارات داتسون الكلاسيكية، يوجد لدينا سيارات مخزنة وتشليح وقطع غيار. الرجاء التواصل أسفل الفيديو وشكرا. Acelera después de ahí. Vale con la palanca de luz y todo eso. Vea que no humea, ¿no? Bueno, ahí se cortó. Cada llanta con su tapita. Son detalles que tiene. Son cosas difíciles de conseguir. Bueno, su butaca de 300, 207 GTI, se abren así. Entonces tienen corredera lateral y todo. Está un poco sucio el auto porque no lo estuve usando. Volante de 240Z o del 120A. Detalles en el torpedo. Sí, pero está, como puede ver, muy muy completo. Sí, tiene absolutamente todos los cinturones funcionales con el color. Bueno, acá no tiene el sistema de butaca del Peugeot. Sí, corredera totalmente funcional. Bueno, tiene este detalle que lo tienen todos los, porque se engancha cuando pasan, se les salen las trabitas. Bueno, vamos a prender un poquito. Está todo, las radios, todo le anda, todo. Tiene un sistema de Bluetooth de Peugeot también que le puse para el auto. Un patín en el arranque.
los sensores de apertura, todo le anda, ¿sí? Volante de la 240Z, bichito inconseguible, ¿sí? Con bocina en el centro y acá, o de la 120A también, como podrás escuchar, regula súper bien. Motor. Que a este lo estaba por ponerle otro nuevo, así que. Pero bueno. Así está el vehículo, el aire acondicionado anda, pero está sin la correa y sin gas. Así que bueno, este es el. Hola Juan, ¿cómo estás? Este es mi auto. Te voy a ir mandando un par de videos porque se va cortando. Sí, este es mi auto. Datsun Laurel Hardtop Coupé C230. Este guardabarro se lo cambiamos porque, bueno, tuve un toquecito ahí. Y bueno, tenía este guardabarro y quería ver cómo quedaba y la verdad que me gustó, así que lo dejé, aparte lo puedo pintar. Tiene el tren delantero nuevo, se lo hice hace poco, ¿sí? Tiene buje nuevo, todo el tren delantero nuevo pintado. La parte de atrás está impecable. Tengo aquí un poquitito podrido. Nada que.